La censura en YouTube no es cosa nueva. En nuestro capítulo anterior vimos cómo XHGLC ha sido víctima de esta censura por plasmar puntos de vista que cuestionan seriamente el orden establecido por las oligarquías locales y globales. Televisa es la fábrica más grande de producción de mentiras de México. El día de hoy estudiaremos algunos ejemplos ilustrativos que nos permitirán esclarecer qué se censura y qué se permite en YouTube. El proyecto radical populista, hoy establecido en Venezuela, constituye una amenaza para la paz suramericana y el resto del mundo. Victoriano Huerta fue el último que había clausurado el Congreso en México. Ahora, 2008, PRD, PT y Convergencia han clausurado el Congreso. Nuestra democracia está en peligro. Nuestra paz está en riesgo. Eres un mentiroso, López Obrador. En primer lugar, tenemos el caso del video ¿Crees en Felipe Calderón?, creado por el usuario Charro Misterio, donde se habla de las promesas de campaña de Felipe Calderón. El constitucional de los funcionarios públicos aseguró que él no va a solicitar pensión de expresidentes y que apoyaría que se elimine. Propuso Calderón que solo hay elecciones en México una vez al año para bajar los gastos de los partidos y se comprometió a promover la libertad de expresión. Yo vengo de pelear contra un gobierno donde el que sacaba la cabeza casi casi se la cortaban, donde el que abría la boca se la rompían. Esa es la verdad. Estoy acostumbrado a vivir y a luchar por la libertad de expresión. Y no llegamos aquí para cancelar. Por la noche, en este mitin allá en la ciudad de Colima, Felipe Calderón advirtió a sus contrincantes que seguirán los programas sociales del gobierno federal. YouTube eliminó el audio del video original argumentando reclamos de derecho de autor sobre el audio. Sin embargo, lo absurdo del reclamo es que se pedía la eliminación de un audio que no era el que correspondía a la canción que contenía el video. Presumiblemente, bloquearon el audio del video por el contenido político del mismo, puesto que el video original de Moments of Love, de The Art of Noise, que es el audio que YouTube bloqueó del video de Charro Misterio, se encuentra en línea desde hace 3 años, subido por el usuario IK66. Otro caso aleccionador al respecto es el caso del video de Hugo Chávez, quien durante su programa a lo presidente se refirió a la figura de Jesucristo de la siguiente forma. El reino de los cielos no es un reino, o no es una vida más allá de las nubes, no, no, o es aquí o en ninguna parte, es aquí en la tierra, por eso. Es aquí, por eso Cristo vino aquí y nació entre los pobres. En la miseria, en el pesebre. Porque se ha manipulado mucho esto, ¿no? Que aquí somos pobres y pasamos hambre y necesidades, pero bueno, como Cristo dijo que el reino de los cielos será de los pobres, es allá que nos toca la felicidad, aquí nos toca la infelicidad. De esa manera han manipulado durante siglos a los pobres del mundo, para explotarlo y para que acepten callados la explotación, la miseria. Es la alienación. No, Cristo vino aquí a llamarnos a luchar para hacer realidad aquí en la tierra el reino de Dios, que es el reino del amor, el reino de la justicia, de la igualdad. Y eso se llama, no tiene otra forma de llamarse en el lenguaje político con P mayúscula, que socialismo. En este caso, el video fue retirado de YouTube, argumentando que el video violaba los términos de uso. Sin embargo, tenemos que YouTube ha permitido mantener videos como este. Hugo Chávez, una amenaza real. Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov para armar pues a nuestro pueblo. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica.
¡Socialismo o muerte! Podría referirse el hecho de que los videos que bloquean en YouTube son hechos por usuarios amateur. Sin embargo, la censura ha llegado incluso a los medios de comunicación formales. Resalta singularmente el caso del periódico El Universal, cuyo canal fue bloqueado algunos días por YouTube por el reclamo del PAN, al video Panistas plagian spots políticos de España, donde se comparaban los spots de José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del PSOE a la presidencia de España en 2006, y el spot de Fernando Elizondo, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PAN en 2009. Me acabo de ver en las listas del censo. Ya puedo votar. Estoy nerviosa, deseando que llegue el día 9. No puedo creer que ya tengo 18. Ya puedo votar. Ya quiero que sea 5 de julio. Guiones similares, escenas y tomas parecidas, pero equipos de publicistas, campañas y países diferentes. Los spots tienen muchas coincidencias y en algunas partes los diálogos son idénticos. El equipo de publicistas del panista Fernando Elizondo no es el mismo que el que asesoró los spots del actual presidente Rodríguez Zapatero en su candidatura a la presidencia en España. De hecho, los publicistas que colaboraron en esa campaña en España sí están trabajando en México. Llevan las campañas en varios estados, pero para el PRI. Ellos no tienen duda. Se trata de un plagio. Dicen que el guión y el concepto es idéntico. Mi padre dice que esa ilusión se pasa con el tiempo. Que la vida me irá enseñando que todos los políticos son iguales. Mis amigas dicen que la política es una basura. Que todos los políticos son corruptos y mentirosos. Para Patricia Aguirre, encargada de las nuevas tecnologías del PRI e integrante del equipo de publicistas del Revolucionario Institucional, es reprobable que Antonio Solá pueda copiar ese spot cuando dirigió la campaña de Rajoy en España y ahora en México tome las ideas de la campaña de Zapatero que tanto criticó. La también secretaria general del Movimiento Nacional Cibernauta del PRI demandó que el video del PAN sea retirado y se ofrezca una disculpa pública por el uso de un concepto que no fue creado por el equipo de Elizondo. Puede que sea demasiado joven, pero no soy estúpida. Puede que sea muy joven, pero no soy tonta. Yo miro a los políticos, los escucho y veo lo que hacen. Yo veo y escucho a los candidatos y creo que no se parecen en nada. Ya tomé mi decisión. Tengo fe en Nuevo León y voy a votar por la experiencia. Por alguien que sepa gobernar. Es bastante cuestionable que YouTube sea sumamente quisquilloso con estas cosas, y sin embargo mantengan en línea videos de ciertos usuarios que tampoco tienen derechos de autor sobre sus publicaciones, pero a los que no les bloquean nada porque difunden precisamente lo que el sistema desea que se vea, escuche y piense. Se determinó que se trata de un virus nuevo y desconocido, el virus de influenza porcina, que era parte del genoma del cerdo euroasiático, aislado inicialmente en el estado de California, y que en algún momento se transmitió de este animal a los seres humanos y después entre humanos. En la entrega final hablaremos sobre las denuncias de censura en otros países, las amenazas sobre usuarios que dan una visión alternativa de la realidad, y quién está, presumiblemente, detrás de YouTube México. Hasta la próxima.